panelistas. Tengo al señor Juan Luis Ordaz, de Citibanamex México, que es una persona que coordina el Comité de Educación Financiera de la ABM, la Asociación de Bancos de México. Tengo a Jenny Huanca, ella ha sido del Comité de Felaban y ella trabaja en Asbank en Perú. Tengo que decirles también de Jenny que ella ha sido una persona líder en este tema del formulario de educación financiera, siempre fue la persona que nos estuvo acompañando, que estuvo liderando desde Perú la elaboración de este formulario y nos ha ayudado siempre en el análisis. Bienvenida, Jenny. Y tengo al señor Ricardo Pericón. Ricardo es de Bolivia y es el oficial de educación financiera del Banco Visa de Bolivia. Ricardo, muchas gracias por estar aquí. A Ricardo le agradezco también que él personalmente me compartió algo de su programa de educación financiera, que es educación financiera para población invidente. Vienen una serie de módulos de educación financiera sobre diferentes puntos, crédito, ahorro, normas bolivianas y todo en sistema braille. Es sumamente interesante, lo estuve revisando, tuve la amabilidad de hacerlo llegar a mi casa. Bienvenidos, señores panelistas, por favor. Quisiera escuchar de sus programas de educación financiera y luego tener la oportunidad de tener un pequeño diálogo con ustedes. Entonces, que está desde Bolivia, el señor Ricardo Pericón. Él es el oficial de educación financiera del Banco Visa de Bolivia. De nuevo, mi agradecimiento. Él nos hizo llegar a Felaban este documento muy interesante, educación financiera en braille para personas invidentes. Ricardo, adelante, por favor. Hola, Jorge, buen día. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para el banco poder compartir la experiencia que tenemos en educación financiera. En nuestro plan lleva bastantes años, abarcamos muchos grupos de interés. Lo trabajamos durante todo el año, generalmente empezamos actividades desde febrero y las extendemos hasta diciembre. El programa de educación financiera se llama Creando Futuro y lo dividimos en 5 grandes grupos. Tenemos actividades para clientes y usuarios, en los que damos talleres a empleados de empresas que tienen un crédito con nosotros, o vamos aglutinando usuarios de diferente tipo y les damos talleres. Estos talleres los dan funcionarios del banco a manera de voluntariado, compartiendo su experiencia y atendiendo sus dudas. Otro grande grupo que tenemos de talleres es el de colegios. Hemos desarrollado un sinfín de material para colegios. Trabajamos a nivel nacional tanto con colegios de área rural y urbana, y hemos llegado algún año hasta más de 100,000 jóvenes con estas cartillas y este material. Este material está pensado para que lo trabajen durante el aula. Capacitamos a los profesores en cómo usar este material y los profesores van aplicando este contenido durante sus clases durante el año. Otro gran grupo que tenemos son los emprendedores. Emprendedores, microempresarios y uno particular dentro de este grupo, que son mujeres en situación de vulneración de sus derechos y que están capacitándose. Luego tenemos otro gran grupo que son los jóvenes universitarios. Damos talleres a través de universidades y ahora los damos virtuales debido a la pandemia, y tenemos igual una gran acogida a nivel nacional porque vamos coordinando igual con cada regional del banco en los diferentes departamentos o ciudades. Y por último, el grupo del cual les voy a presentar el material ahora, es no videntes, personas con ceguera a quienes hemos agarrado muy fuerte para el tema de inclusión financiera y poder impartirles la educación financiera. Como ven, con nuestro programa de educación financiera Creando Futuro, albergamos todos los grupos posibles, clientes y usuarios, niños, estudiantes, universitarios y jóvenes, emprendedores y no videntes. Ahora, si me permiten, les voy a presentar un resumen de lo que es nuestro material en braille, del cual nos sentimos muy orgullosos. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver bien la presentación? Correcto, se ve perfecto.
Excelente. Hemos desarrollado un material precisamente haciendo hincapié en lo que es la inclusión financiera, totalmente y 100% en braille. Ahora, como un resumen, ¿qué es el braille? Pues es un sistema de lectura y escritura específicamente para personas con ceguera. Alguna vez hemos visto el material, aunque sea por referencia o el internet, y son eso, una serie de, nosotros diríamos, puntitos, pero que están sistematizados, organizados en letras y palabras. ¿Por qué es importante el braille para las personas con ceguera? Porque es una forma de acceder a contenidos académicos y que puedan volver a revisarlos y leerlos o incluso escribir ellos. Es una forma de comunicación. Ahora bien, la tecnología ha avanzado bastante. Hay audiolibros para ellos, me comentan. Hay aplicaciones que incluso ellos pueden dictar a la computadora y la computadora se los convierte en texto y luego pueden mandar el correo o viceversa. La computadora les va leyendo texto. Pero incluso hablando con ellos, el tema de el braille es muy importante porque les permite sentirse incluidos. Les permite saber que se está produciendo material para ellos o que ellos pueden escribir. Ellos pueden transmitir sus ideas a través de escritos. Ahora, ¿cómo se lee? Pues uno diría, simplemente como está en el video, se va pasando y se va reconociendo los puntitos. Y así es, pero no, alguna vez habría que hacer la prueba porque solo ahí uno se da cuenta realmente del reto y lo difícil que es leer en braille y escribir en braille. Los puntitos, como les llamamos, están organizados en grupos de 6, cajetines de 6, en 3 filas y 2 columnas. Y de acuerdo en ese juego de 6 puntos, donde esté el punto o la secuencia, significa una letra o un número o un signo de puntuación. Y ellos lo que van haciendo es pues reconociendo con las palmas de los dedos cada una de las letras. Y nosotros cuando leemos, leemos palabras de corrido. Ellos tienen que identificar la letra, luego la de al lado, luego la de al lado, y al mismo tiempo en el cerebro ir construyendo la palabra, la frase y la oración. Ahora, ¿cómo se escribe? Evidentemente hay impresoras que pueden imprimir en braille, pero son muy costosas. Hay máquinas de escribir que igual es otra limitante. Lo que se hace habitualmente, a lo menos en nuestros países, es escribir a mano. Se utiliza una regleta o una pizarra, un papel especial porque no es barato, es un bono un poco más grueso y un punzón. Pero aquí lo difícil es, y lo que tenemos que comprender que tienen que pasar las personas con ceguera, es que cuando se lee en braille, se lee de izquierda a derecha. Pero cuando se va a escribir en braille, se escribe de derecha a izquierda. ¿Y esto por qué? Porque los puntos que están en alto relieve están hacia arriba. Pero como se usa un punzón, la hoja hay que darle la vuelta y presionar para generar el alto relieve hacia abajo. Cosa de que al voltear la hoja se pueda sentir. Entonces, volteando la hoja, hay que escribir de derecha a izquierda, letra por letra, armando las palabras, el espacio, otra palabra, para que cuando se dé la vuelta a la hoja, se pueda leer de izquierda a derecha. Como ven, es un doble reto, lo cual es muy complejo para muchas personas, les toma muchos años aprender y escribir en braille. Ahora, dentro de la política de responsabilidad social del banco, hemos ido incluyendo el braille en nuestras instalaciones. Por ejemplo, en los ascensores. De tal manera que ellos puedan, cuando visitan las instalaciones, tener las referencias para poder llegar al piso adecuado, abrir puerta, cerrar puerta, planta baja, que ellos puedan desenvolverse sin ningún problema. O en nuestros cajeros automáticos tenemos las instrucciones de cómo utilizar el cajero automático y una guía en audio que igual les va a ir orientando. Ahora, vayamos al material en sí, a nuestras cartillas.
Como Jorge ya ha visto, es un material que hemos invertido para que sea de primera calidad, un material altamente durable para que ellos puedan utilizar una vez y no se pierda la altura de los puntos para que ellos puedan seguir sintiendo con el tacto. Una característica de nuestras cartillas y de todo el material que producimos en el banco como una política de responsabilidad social es que nuestro material no es una venta de productos ni es una venta de servicios. Es más, no hablamos de nuestros productos y servicios en nuestro material. Procuramos que el contenido sea 100% técnico, académico, para que la persona que lo lea aprenda y le sirva, ya sea que trabaje con nuestro banco o con cualquier otro banco. En el caso de las cartillas en braille, hemos aplicado lo mismo. Es netamente académica y técnica. Es una carpeta de 6 cartillas. Ahorita vamos a ver los temas. En total son 56 hojas, 100% en braille. La primera cartilla es la del presupuesto presupuesto familiar y personal. Acá les explicamos qué es el ingreso, qué es un gasto, cómo establecer un flujo de ingresos y de gastos, el beneficio de llevar un control mensual de todo lo que van pagando para identificar qué gastos son obligatorios, qué gastos son accesorios. Luego les ayudamos a hacer un diagnóstico de la situación financiera personal o de su familia para que sepan identificar si están en un déficit o en un superávit. Y en caso de que estén en un déficit, ¿cómo poder superarlo? Identificando los gastos innecesarios. La otra cartilla habla del ahorro y objetivos financieros. Les explicamos la diferencia entre ahorrar o simplemente acumular dinero. Igual ahí se hace un diagnóstico de sus ingresos y sus gastos para que puedan establecer cuál es su capacidad de ahorro. Se les da consejos de cómo empezar a ahorrar. Se les habla de los diferentes tipos de cuentas que van a encontrar en un banco. Y les ayudamos a que comprendan la importancia de tener un fondo de emergencia, cómo calcular un fondo de emergencia y trazar sus objetivos financieros. Cosa de que cuando decidan ahorrar, lo hagan de forma sistemática a través de objetivos financieros. Un objetivo con un total del dinero en un plazo y una autocuota que ellos se van creando para alcanzar ese objetivo financiero. Luego tenemos la cartilla del crédito. Aquí igual les hacemos una descripción de qué es un crédito, los diferentes tipos de créditos que hay, ya sean empresariales o personales, como el de consumo, qué es una tarjeta de crédito. Les hablamos de los beneficios de un crédito, pero también de los riesgos que tienen que tomar en cuenta, qué es la cuota, qué es el plazo, el tiempo, cómo está compuesta la cuota, qué es un seguro, qué es una garantía. Les vamos dando términos para que se comprenda globalmente qué es un crédito. Luego tenemos la cartilla de seguridad y canales electrónicos. Acá les hacemos un repaso de qué es una tarjeta de débito, qué es la tarjeta de crédito, la banca por internet, ya sea por PC o la banca por internet móvil, qué servicios y operaciones en general se puede hacer en todas las bancas por internet, pago de servicios, pago de seguros, pago de universidades, todo lo que pueden hacer a través de la banca por internet, el cajero automático, y vamos repasando los riesgos que hay en el uso de canales electrónicos, pero principalmente cómo identificar estos riesgos y cómo evitarlos. Les hablamos de qué es la clonación de tarjetas, qué es el phishing, qué es un ransomware, la creación de historias falsas, les explicamos qué es, pero principalmente cómo identificar para evitar caer en estas estafas. Además de un par de consejos que tienen que tener de seguridad, obviamente, para el uso de sus tarjetas de débito o de crédito respecto al PIN o el manejo de un cajero automático. Y luego tenemos las garantías no convencionales, que es un tema que no sé si habrá en otros países, pero sí está en la Ley del Sistema Financiero Boliviano, en el que hablamos las otras alternativas que tienen para ofrecer como garantía, que es una garantía, tipos de garantías,
pero hacemos un detalle de todas las garantías no convencionales que hay, como el volumen forestal aprovechable, patentes industriales, documentación de respaldo, material en almacén, todos los que son de tipos de garantías no convencionales. Y por último, tenemos la cartilla de derechos y obligaciones del consumidor financiero. Hacemos un detalle de qué derechos tienen ellos al tener la relación con un banco, pero también cuáles son las obligaciones que ellos tienen que cumplir y estar conscientes de que sí tienen obligaciones. Hacemos un detalle de cómo ellos pueden hacer un reclamo, presentar un reclamo acá en Bolivia a través del punto de reclamo, en primera instancia dentro de la misma entidad financiera, y si es que no es atendida como ellos esperaban, en segunda instancia ante la ASFI, que aquí es la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Y hacemos una explicación de qué es la Defensoría del Consumidor Financiero, que depende de la ASFI. Cosa de que ellos tengan un panorama de cuáles son sus derechos como consumidor financiero. Ahora, estas cartillas las aplicamos a través de talleres. Son sesiones presenciales en las que sí les repartimos la cartilla, se les explica cómo va funcionando la cartilla, qué contenido tienen. Ellos, como ven en las imágenes, ya empiecen a leerlo un poco y les vamos dando las nociones más básicas en cuanto a sus derechos y obligaciones, y también vamos adecuando el contenido al requerimiento de ellos. Que también, haciendo un paréntesis, es otra característica de todo nuestro programa, ya sea colegios, mujeres, emprendedores, jóvenes, también vamos adecuando el contenido al requerimiento del grupo beneficiario. Porque a la par del taller, les entregamos cartillas que tienen el 100% de la información. Y el taller lo podemos adecuar aparte de la información, porque sabemos que se van a llevar un material con el 100%. Ahora, en el caso de los no videntes, hacemos mucho énfasis en sus derechos y obligaciones, pero también les vamos dando los temas que ellos van solicitando. Y acá tenemos el testimonio, porque esa es parte de lo que vamos haciendo un seguimiento para ir mejorando nuestro material. ¿Qué es lo que les parece a ellos? Por ejemplo, tenemos a María Luisa Martínez, que en su momento era la presidenta de la Asociación de Padres de Familias de No Videntes, donde ella nos indicaba que es muy importante contar con estos conocimientos para evitar problemas a futuro, ya que a veces, por nuestra discapacidad, no somos bien entendidos en los bancos. Y esa es una realidad, pero no solo con los bancos, sino en cualquier negocio, empresa, no suele haber un trato muy inclusivo a las personas con ceguera porque no pensamos en ellos, no nos ponemos en el lugar de ellos. En cambio, con este material que lo hemos trabajado con ellos, es el que realmente se sientan parte y tengan un material adecuado para ellos. O Alberto Carapi nos indicaba, en los bancos a veces no se nos informa por completo porque hay mucha gente y la atención es muy rápida. En cambio, ahora podemos leer con detenimiento nuestra cartilla y estaremos bien informados. ¿Qué es la finalidad? De que les demos la información en braille para que ellos puedan leer y leer y leer. Ahora, otra ventaja del material, porque hemos estado trabajando con centros a quienes imparten la enseñanza, porque obviamente hay las personas no videntes, las personas con ceguera de nacimiento o la adquirida, ya sea por una enfermedad o por un accidente. Ellos tienen que aprender el método braille, tanto de escritura como de lectura. Entonces, nosotros entregamos nuestro material no solo a los beneficiarios del taller, sino también a la institución para que tengan en su biblioteca material con el cual puedan enseñar a las personas con ceguera, que puedan ir practicando. De tal manera que nuestro material no solo informa, sino también sirve para que las personas practiquen y aprendan. Ahora les voy a presentar un video de un caso, que hicimos un caso tipo control para testear nuestro material. Es un joven, se llama Jorge, tiene 16 años, y le entregamos el material por primera vez. Realmente para que nosotros sepamos si nuestro material
es legible, está bien hecho, cumple las normas internacionales, porque hay normas estándar para el braille, y ver el resultado. Así que les presento el video, es muy cortito para que puedan emocionarse como nosotros con esta experiencia. Derechos y obligaciones del consumidor financiero. 1. Derechos. En nuestro país, con el objetivo de proteger al consumidor financiero, la Ley de Servicios Financieros establece los siguientes derechos. Trato equitativo sin discriminación de ningún tipo. El plan de ahorro. Un plan de ahorro es un método para mejorar la administración de tu dinero y para elaborar solo tienes que seguir los siguientes pasos. 1.1. Crea un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia es un ahorro que te sirve para cubrir tus gastos más apremiantes si por algún motivo. Y cuando acabamos esta sesión con él, nos dio su retroalimentación de qué le parecía el material, pero sí me quedo con dos frases que son la razón de ser del proyecto y la actividad. Él dijo: gracias por tomarnos en cuenta, me siento muy feliz. Y es que eso debería resumirse como la inclusión financiera, que personas como Jorge no tengan que adaptarse a nuestra normalidad, digámosle así, sino que sientan que nosotros nos estamos adaptando a ellos y que generamos material, productos, servicios, en este caso cartillas, adecuados para ellos, pensados en ellos, hecho para ellos, y que sientan que no solo los tomamos en cuenta, sino que somos nosotros quienes nos adaptamos a ellos. Y este sería un breve resumen de este programa de educación financiera para personas con ceguera y un pantallazo de todo lo que hacemos a nivel de banco. Ok, Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias por esa presentación. Detallada presentación que muestra un plan muy, muy, muy específico. Agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de ilustrar esto para que nos contaras no solo de lo que pasa con el material, sino con su contenido y lo que viene, lo que está pasando dentro del banco de ustedes. Ese ejemplo de los ascensores, de los elevadores, para que el público se sienta a gusto, el público invidente se sienta a gusto, se sienta incluido, pues me parece más que ilustrativo, más que interesante, y te agradecemos esa deferencia. Yo voy a romper un poquito con el tiempo, porque no puedo dejar de tener estos tres expertos aquí y rompo un poquito, aunque estoy pasado del tiempo, para hacerle una pregunta y no abusar del público y no abusar del tiempo de ustedes. Y es esto para todos. La pregunta es, tenemos la visión aquí de tres programas, de tres países distintos, dos bancos y una asociación de bancos. La pregunta rápida para todos
en sus puntos de vista, agradeciéndoles el tiempo que se han tomado aquí, es: ¿ustedes en qué creen o cuáles son los obstáculos que debemos superar, de acuerdo a su experiencia, para mejorar el tema de la educación financiera en nuestra región? Sabemos que hay dificultades, pero sus programas nos dan algunas luces de que se pueden hacer cosas y se puede avanzar. Yo quiero finalizar el panel preguntándoles eso. En su opinión, ¿qué debemos hacer para mejorar la educación financiera desde México, desde Perú, desde Bolivia? Atento, por favor. Juan Luis, muchas gracias si me cuentas, por favor. Muchas gracias, Jorge. Mira, pues lo que nos han mostrado los resultados de las evaluaciones de impacto es que, pues en realidad, muchos de las fórmulas que se han seguido han sido pues poco efectivas. Creo que ese es un gran reto que tenemos los diferentes programas, cómo poder lograr desde los niños. Fíjate, yo lo que creo es que con los niños lo que tenemos que hacer es educación para los padres. El maestro del niño son los papás, y lo que tenemos que hacer, y de hecho en nuestro caso lo estamos haciendo, es generar educación para los padres y cómo los padres se lo pueden fomentar a los niños. Y en los otros casos, creo que si logramos incluir desde el juego, a veces nos hemos olvidado en el caso de los adultos de él, pero pues ha mostrado la evidencia que por ahí puede darse también resultados efectivos. Ya lo comentábamos antes con algunas otras formas, como lo que hemos estado desarrollando. Y creo que nos hace falta todavía más, lo que tiene que dar, pues tiene que ser como muy corto, muy sintético. El lenguaje también tiene que ser muy sencillo, muy didáctico, muy adecuado. Y buscar, creo que todavía nos hace falta seguir buscando esas formas creativas para poder generar un mayor impacto en todos. Y bueno, algo que se tiene que hacer es generar hábitos. Y para generar hábitos, pues está demostrado que se requieren tres elementos. Además del conocimiento, se requiere también el cómo saber hacerlo y se requiere también la motivación. Muchas veces ya sabemos que ahorrar es importante, pero no lo hacemos. Y bueno, para lograr la motivación está documentado que se requiere la parte de los incentivos sociales, se requiere generar mecanismos para que nosotros sepamos que vamos avanzando, y se requiere también generar algunos mecanismos que tú mismo te puedas dar algún tipo de recompensa. Entonces, si logramos integrar todos estos elementos en los programas que estamos haciendo, pues la misma literatura nos ha mostrado que podremos tener mayor efectividad. Y pues de verdad, muchísimas gracias a Felaván, gracias por hacer este tipo de eventos, gracias también por compartir este panel, Ricardo, Jenny, muchísimas gracias. Gracias, Juan Luis. Lo que te garantizo es que no será la última vez que te invitamos a algo, porque hay mucho que aprender de lo que ustedes llevan haciendo tiempo. No veo a Jenny, creo que está experimentando problemas de conexión. Ricardo, desde Bolivia, tu opinión, ¿qué debemos hacer para mejorar? ¿Qué le dirías a los colegas de América Latina? ¿Qué debemos hacer para superar obstáculos desde tu experiencia? Bueno, somos unos convencidos de que la educación financiera no debe ser una venta de productos o servicios, para empezar. Tenemos que procurar que sea una educación técnica y genérica para generar la confianza en los grupos de interés. Cuando nosotros nos acercamos a una universidad o un colegio, que es más difícil, nos piden primero el material. Y cuando ven que realmente es un tema académico y de aprendizaje, nos abren las puertas. Porque no es un vendedor que va a ir a buscar clientes. De esta forma hemos logrado ampliar nuestra cantidad de beneficiarios, porque estamos logrando un programa que sea neutro y genérico. Tenemos que adecuar el contenido, como decía Juan, al grupo de interés. Y no simplemente producir un material que sea normal y genérico para todos, sino irlo trabajando, creando grupos focales, testeando el material, modificando el lenguaje para que esté acorde a cada grupo de interés. De esta forma logramos que sea interesante, pedagógico y atractivo, y que sea motivante para cada grupo. Yo creo que con estos dos aspectos se va a lograr de que podamos ampliar la cantidad de beneficiarios, y el trabajo tiene que ser integral, no solo especializarnos en un grupo de interés,
sino abarcar al padre, al adolescente, al niño, al mismo tiempo. Cosa de que el niño que ha recibido, ojalá, nuestro programa de educación financiera en colegio, cuando esté en la universidad y volvamos a ir, no va a ver el mismo contenido, pero sí le vamos a reforzar algo que ya había aprendido en el colegio. O cuando esté trabajando, a lo mejor llegamos con su empresa a darles un taller y recordará lo que a lo mejor vio con nosotros en la universidad y también en el colegio. La cosa es que podamos hacer un trabajo integral. Y gracias, Ricardo. Por la invitación, un honor para el banco compartir la experiencia, y quedamos a su disposición para cualquier consulta. Gracias, Ricardo. Lo mismo, no será la última vez que te vamos a consultar algo y a invitar a diferentes actividades, porque hay muchas cosas que aprender. Jenny, tú, para dar el cierre de este panel, tu opinión, ¿qué debemos hacer? ¿Qué le dices a los colegas de América Latina para decir, necesitamos mejorar en la educación financiera? Tu opinión de cómo mejoramos ese punto. Gracias, Jorge. Sí, bueno, definitivamente en mi experiencia y la experiencia que hemos tenido aquí en Perú, me hace notar que este tema de la articulación es súper clave, ¿no? A veces es un poco difícil, de hecho, sostener las alianzas, tanto entre mismas instituciones privadas, pero más difícil aún sostener alianzas con el sector público, ¿no? Pero es esencial tener estas alianzas, porque es así como justamente vas introduciendo, vas promoviendo el tema y generando de alguna manera esta institucionalidad que estamos buscando para que la educación financiera sea sostenible, ¿no? Porque cuando tenemos estas iniciativas aisladas, de pronto, como una entidad privada, puede pasar 2 años, 3 años y el proyecto queda ahí, ¿no? Sin embargo, si involucramos al Ministerio de Educación, si involucramos a una entidad reguladora, como en este caso la SBS, esto sin duda potencia el proyecto, le da mucho más peso, le da relevancia, no solamente porque participan dentro del proyecto, sino porque también aportan a nivel de contenidos, de revisiones, tienen, digamos, una mirada que va a beneficiar el producto final del proyecto. Entonces, yo considero que, si bien no es sencillo mantener estas alianzas público-privada, me parece que es necesario, ¿no? Es necesario. Además, también es importante poder recoger experiencias de otras iniciativas, ¿no? De otros proyectos, quizás de otros países. Hay muchos proyectos, en verdad, que a veces parecen ser réplica de otros, ¿no? Y terminamos haciendo todos más o menos un poquito de lo mismo, pero por separado. Y creo que eso también es un error, porque realmente podríamos hacer mucho más o impactar mucho más si trabajamos en consenso, en articulación, recogiendo los aprendizajes de las otras experiencias, ¿no? Y, bueno, como tercer punto, el tema de la evaluación me parece que es primordial también, ¿no? Que los proyectos desde el inicio puedan incluir este componente de medición, ¿no? O sea, desde que arrancamos, poder tener un diagnóstico, poder tener una evaluación de entrada, no solamente cuantitativa, sino cualitativa también, que nos pueda arrojar información mucho más contundente de cómo hemos intervenido y cuál ha sido el impacto de esa intervención. Me parece que es clave tener este componente de medición siempre, ¿no? En todos los proyectos que tengamos. Ok, ahí están las tres opiniones. Creatividad, no hacer una venta de, no es un, la educación financiera no es una venta de servicios, necesitamos que sea sostenible y articular alianzas para que no haya esfuerzos aislados. Juan Luis, desde México, gracias. Jenny, desde Perú, gracias. Ricardo, desde Bolivia, gracias. Estoy pasado del tiempo. Entonces, nos vamos a volver a ver en 20 minutos. Muchas gracias por su participación. Le damos paso a la pausa y los invitamos a visitar los stands virtuales de nuestros auspiciantes y patrocinadores. Gracias a los panelistas. Muy amables. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima.